Mis Años Dorados celebró el Día del Padre el sábado 27 de junio, desde las primeras horas de la mañana, en el Salón Auditorio del GAD, ante la presencia de la burgomaestre del cantón, concejales, familiares de los agasajados e invitados especiales, se desarrolló un evento lleno de cariño y afecto dedicado al rey del hogar, el padre. El evento empezó con el ingreso de los homenajeados, rebosados de infinito amor de sus familiares. La alcaldía de Catamayo, junto al personal de acción social del GAD, rindió un día especial para papá. Permítanme expresar la emoción que esta administración tiene al haber logrado en apenas un año de gestión hacer una inversión de más de $1,000,000 en los proyectos sociales para el Cantón Catamayo. Y eso lo hemos logrado por el apoyo de una institución que trabaja y que busca el bienestar de los adultos mayores, de los grupos vulnerables, de las personas con discapacidad, de los niños, de los jóvenes. El MIES, a través de una gran mujer, de un gran ser humano, que ha visto que la mejor obra que puede hacer una institución es la obra social. Entre risas, abrazos, rostros llenos de felicidad, aún más orgullosos de tener autoridades que se preocupan del ser humano, se vivió una mañana y tarde amena. En este magno evento hubo la elección del padre símbolo y padre longevo, dignidad que recayó en el licenciado José Castillo y Julio Ríos. La participación de los integrantes de Mis Años Dorados con varios números artísticos. No podría faltar la serenata para el padre, con el grupo invitado Remembranzas y José Valdivieso, artista catamayense. La apreciada al padre símbolo fue impuesta por la alcaldesa de Catamayo. En esta mañana, donde celebramos también el Día del Padre, a este gran proyecto como es Mis Años Dorados, y también ustedes han elegido a dos grandes caballeros que me honro en conocer y que con mucho cariño, con mucha satisfacción, el día de hoy, pues, vamos a rendir este homenaje. La obra social que permite mejorar las condiciones de vida. No solo el mes de junio debe ser el Día del Padre, sino los 365 días del año. Pero gracias a esta administración, quien muy orgullosamente represento, le hemos dado un giro de 60 grados para que nuestra administración sea encaminada a trabajar por la obra social. Las semblanzas a estos distinguidos caballeros estuvo a cargo de la señora Grimanesa Reynoso de Cedillo. Permitidme presentar un saludo reverente, lleno de sinceridad y afecto, a todos los papacitos y abuelitos del grupo, a aquellos padres que con paciencia y amor han trabajado incansablemente por hacer de sus hijos hombres y mujeres útiles a la sociedad y a sí mismos. El padre símbolo agradeció por este tan bonito gesto a su persona. Pues nosotros, más que todos, somos constructores. Hemos construido una familia, hemos construido una sociedad, hemos construido un hogar. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios por habernos dado tanto? Les recomendamos, sigan nuestros pasos, acepten nuestros consejos, que aunque viejos, les podamos todavía ofrecer un feliz día. Y muchísimas gracias a todos los que estamos aquí presentes, siendo parte de este homenaje. Disculpad. Ser padre es una experiencia maravillosa en el mundo. Logra a los padres del cantón. Augura éxitos en sus hogares la alcaldía de Catamayo. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019. Sigue
Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gob.es.